También, como siempre, comentarles algunos expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy, o destacarles algunos expedientes. Empezando por la Consejería de Cultura y Turismo, un expediente. Se trata de la aprobación del Plan PAIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Este plan cuenta con 5 ejes estratégicos, 28 objetivos, 26 programas y 139 actuaciones para intentar alcanzar los 28 objetivos. El Plan PAIS 2020 se articula en torno a 5 principios fundamentales: la sociedad, el conocimiento, el sistema, el territorio y la cooperación. El primero es la sociedad, puesto que la participación ciudadana es básica en la gestión de un patrimonio cultural que reconoce como suyo. El segundo principio fundamental lo constituye, como les decía, el conocimiento, ligado a la investigación y a la necesidad de establecer criterios, técnicas, procedimientos y tecnologías aplicables a la gestión de los bienes patrimoniales. El tercer principio fundamental está el sistema, que parte de la vinculación del patrimonio con el territorio. El cuarto principio lo constituye el territorio de toda la comunidad, cuya dimensión cultural y social constituye el escenario de desarrollo de las manifestaciones culturales y el espacio en el que deben compatibilizarse las actuaciones de gestión del patrimonio junto con las desplegadas por otros agentes para el desarrollo socioeconómico de la comunidad. Y finalmente, el quinto principio fundamental es la cooperación entre todos los actores públicos y privados en la protección, conservación, investigación y difusión de nuestro patrimonio. En la nota, en el dossier de prensa, tiene una amplísima nota donde vamos desgranando, donde vamos explicando cada uno de los 5 ejes estratégicos. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente. Se trata de 2 subvenciones, el importe de las 2 supera el 1.600.000 euros, dirigidas a la Fundación Juan Soñador y a la Fundación Diagrama, para que desarrollen actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a la formación y al empleo a menores de 25 años que no estudian ni trabajan, especialmente a aquellos jóvenes con problemas sociales. Se trata de que estas entidades, estas 2 fundaciones, en la línea del Programa Europeo de Garantía Juvenil, cubran todo el ciclo, es decir, formación y el acceso al empleo. La previsión es que cada año ambas entidades atiendan a entre 400 y 450 jóvenes. La financiación es hasta el año 2017 y la Fundación Juan Soñador percibirá algo más de 965.000 euros y la Fundación Diagrama recibirá algo más de 722.000 euros. Pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, señalarles 2 expedientes. El primero es un paquete de subvenciones, el importe 122.000 euros, a diversas asociaciones y ayuntamientos para atender actuaciones de protección civil en general y de asistencia a los peregrinos de la Ruta Jacobea. Para protección civil, 84.400 euros y para ayuntamientos en la Ruta Jacobea, 37.900 euros. El segundo expediente de fomento es una inversión de 256.000 euros para las obras que fueron declaradas de emergencia, para las obras de rehabilitación del puente de la cantina sobre el río Eresma en la carretera CL601 en el Real Sitio de San Ildefonso en Segovia. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, una inversión. El importe supera los 295.000 euros para sufragar los gastos de las ferias organizadas por la Institución Ferial de Castilla y León durante el año 2015. En la Consejería de la Presidencia, un expediente. Son 2 subvenciones. El importe supera los 278.000 euros a los ayuntamientos de Carañajimeno y Villafranca Montes de Oca en la provincia de Burgos
para la construcción de diferentes infraestructuras urbanas. El Ayuntamiento de Cardeña Jimeno, el importe, las subvenciones de 270.000 euros para financiar la tercera fase del proyecto de construcción de un edificio de usos múltiples en Salmedel. Es algo que ya conocen porque los últimos 4 años hemos venido dándole una cantidad similar, que era el compromiso que adquirimos con este ayuntamiento para la construcción de un edificio de usos múltiples. Con esta ya finalizamos. Y 7.800 euros para una subvención al Ayuntamiento de Villafranca, Montes de Oca, también en Burgos, para la construcción de un panteón en el cementerio municipal. Y ya para concluir, para finalizar, 2 expedientes de sanidad. El primero es una inversión de cerca de 500.000 euros para la adquisición del equipamiento destinado a la ampliación del sistema de archivado de imágenes digitales de la Gerencia Regional de Salud. Y el segundo y último expediente es una subvención, el importe 90.000 euros, para la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud. El objetivo de esta ayuda, de esta subvención, es fortalecer la investigación y el estudio de las enfermedades raras con el fin de ampliar los conocimientos existentes sobre ellas y mejorar su abordaje y su asistencia sanitaria. A partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que deseen formular. Pues buenos días. Quería pedirle una valoración sobre la imputación del Consejo de Administración de Caja España por el caso de los créditos al expresidente. Bueno, una valoración. Nosotros siempre hacemos la misma, ¿no? Máximo respeto a las actuaciones de la justicia, máximo respeto. También máximo respeto a la presunción de inocencia de todo el Consejo de Administración que ha sido llamado a declarar como imputado, y colaboración, como no puede ser de otra manera, con la justicia, si es que nos solicita colaboración. Pero más allá de esta imputación, ¿qué le parece la investigación que se está llevando por esos créditos que se aprobaron al expresidente de la Caja en una situación que aparentemente no es muy regular? Vamos a ver cómo acaba el procedimiento, ¿no? Se les han citado como imputados. Si fuese dentro de unos meses, sería como investigados, pues la palabra imputación tiene cierta connotación, lo saben ustedes, se les ha citado, y veremos el final en que queda, ¿no? Lo que yo le digo es que máxima colaboración con la justicia, máximo respeto a todas las actuaciones que realiza la justicia en este y en cualquier campo, y también respeto a la presunción de inocencia siempre. Izquierda Unida, que fue el que promovió esta denuncia, y sigue insistiendo en pedir responsabilidades a la Junta de Castilla y León. Incluso recuerda que él acudía a los tribunales invitado por el propio presidente Herrera en las Cortes. Sí, bueno, pero es que el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes desconoce cuál es el papel de la Junta, por eso sigue pidiendo responsabilidades. Es decir, la Junta, el papel que tiene y que tenía entonces es conocer si esos créditos habían pasado por los filtros adecuados de la propia entidad financiera, comisión de riesgos, consejo de administración, y si superaban o no superaban un porcentaje. Cuando se cumplían esas 3 condiciones, que se cumplían, era el papel que hacía la Junta. Es decir, es que el portavoz de Izquierda Unida está empeñado que era la Junta la que autorizaba los créditos. Se lo hemos explicado en las Cortes, se lo hemos explicado en rueda de prensa y parece que se lo estoy volviendo ya a explicar. El papel de la Junta era el siguiente: ver, cuando se la notificaba la concesión del crédito, ver si había sido, tenía un informe favorable de la comisión de riesgos de la entidad financiera. Segundo, si había sido, tenía un informe favorable del Consejo de Administración. Y tercero, ver, yo no lo sé técnicamente, si no superaba unos porcentajes determinados que marcaba la ley. Cuando todo eso se cumplía, ahí acababa el papel de la Junta. Si no se cumplía, era cuando decía, oiga, no se han cumplido, pero se cumplía en todos los casos. Pero el portavoz de Izquierda Unida, no sé por qué, está empeñado en que el crédito le concede la Administración. No, no concede la Administración nada, es la propia entidad financiera. Y luego informa a la Administración, y la Administración lo que hace es ver si se cumplen formalmente lo que se tiene que cumplir. Pero insisto, máxima colaboración con
la justicia y respeto también a cualquier actuación que inicie el sistema judicial y también, no hay que olvidarlo, la presunción de inocencia de los llamados como imputados o los citados como imputados, creo que a partir del 25 de mayo, ¿no? Sí, yo le quería preguntar por otro asunto sobre la propuesta de Ciudadanos de dejar de invertir en obras del AVE para invertirlo en otras, en investigaciones, en tecnología. No sé cómo lo ven y cómo podría afectar a Castilla y León. Vamos a ver, a mí que se dedique dinero a investigación me parece estupendo. Creo que es bueno dedicar dinero a investigación, pero no paralizar el AVE para dedicar dinero a investigación. Es decir, Castilla y León ha sabido esperar. Y pasó igual con otro tipo de comunicaciones, supo esperar. Eso es ser solidario, lo explica muchas veces. La solidaridad también está en saber esperar. Nosotros entendimos, porque era el momento de que las comunicaciones por carretera y también a través del AVE, en un principio fuesen al sur. Y lo entendimos. España necesitaba en ese momento eso. Estamos hablando de la Expo de Sevilla y lo entendimos. Y fíjese, en ese momento había muy pocas capitales de Castilla y León unidas por autovía, ya no digo por AVE. Supimos esperar que el AVE fuese al oeste, y lo supimos y lo entendimos. Supimos esperar que el AVE fuese a Levante, y lo entendimos. Eso es ser solidario. Es decir, vamos a dejarnos de egoísmos en España, vamos a ser solidarios entre territorios, y lo entendimos. Y ahora que nos toca a nosotros, bueno, hay una propuesta del partido de Ciudadanos que dice que no, que paralicemos y saquemos dinero o que ralenticemos el AVE a los que supimos y saquemos dinero para I+D. Mire, poner más dinero en I+D me parece estupendo, pero no ralentizando el AVE cuando toca que llegue a los que supimos esperar y hemos estado esperando más de 20 años. Hemos entrado en este periodo electoral. Algunos de sus colaboradoras, directoras generales, sí, van a estar en algunas listas. Yo no sé si se prevé algún cambio de aquí a unos días, a otros nombramientos. ¿Y cómo valora que una de sus más cercanas colaboradoras vaya a estar ahora en el Ayuntamiento de Valladolid? Es un lujo para el Ayuntamiento de Valladolid. Que Marta vaya de concejal en la lista como concejal al Ayuntamiento de Valladolid es un lujo para el Ayuntamiento de Valladolid. Le aseguro que la mayor ilusión de Marta es ser concejal de su pueblo. Es una mujer enamorada de Valladolid, que quiere a Valladolid, es una magnífica política, lo ha demostrado muchos años, lleva 8 años de directora general en esta consejería. Pero yo a Marta la conocí cuando, fíjese, decir esto, ya, cuando yo era secretario general de Sanidad. Marta gana las oposiciones a la Junta cuando yo soy secretario general de Sanidad y se incorpora en aquella época a un servicio, por eso digo lo que digo, porque la conozco muy bien, a un servicio que era el servicio, se llamaba Secretaría de la Mujer, pero tenía rango de servicio y dependía de la Secretaría General de Sanidad, ¿no? La conozco muy bien. Mire, es una mujer espléndida, es una trabajadora incansable, es una mujer inteligente, insisto, es un lujazo. Es un lujazo. Yo la suerte que siempre he tenido es que mi equipo ha sido mejor que yo, por eso he tenido éxito. La única forma de tener éxito es que tu equipo sea mejor que tú. Y sin duda todo mi equipo es mucho mejor que yo y Marta está en mi equipo. ¿Y la van a sustituir? No, vamos a ver. Me he venido arriba y claro. Legalmente no es necesario. Yo fui concejal del Ayuntamiento de Valladolid, era secretario general y me mantuve de secretario general hasta el día antes o 2 días antes de tomar posesión como concejal. Es distinto cuando eres cabeza de lista. Cuando eres cabeza de lista también lo puedes hacer, o sea, legalmente lo puedes hacer, pero normalmente parece que el cabeza de lista a 4 o 5 días antes de unas elecciones, pues lo hizo en su día Rosa Valdeón, lo hizo en su día... lo hizo en su día Javier León de la Riva, después lo hizo Rosa Valdeón
y lo hará, lo hizo Alfonso Fernández Mañueco y lo hará Antonio Silván. Unos días antes de la campaña cesan como consejeros, pero el resto de los altos cargos no es lo habitual, a no ser que vayan de cabeza de lista, no es el caso. ¿Prevé el cese más o menos de estos consejeros en el último Consejo de Gobierno antes del día 8 de mayo? Suele ser, si recuerdan ustedes, que recuerdan mejor que yo, porque son más jóvenes, tienen mejor edad, mejor memoria que yo, suele ser el 20-tantos de abril. Después de, suele ser, yo he mirado, suele ser después de la fiesta de la comunidad, el 24, el 25. No, el cese de un consejero se produce en cualquier momento, no es un jueves. Los consejeros no cesamos los jueves. Están de interinos de jueves a jueves el resto de los altos cargos. Los consejeros cesamos un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. Es un decreto, es un acuerdo, es una potestad del presidente. O sea, el 24. ¿En qué cae? Pues podría ser. O el 27, que es lunes.